pantalla libre es momento de hablar de agricultura. En este caso, vinculados con las palabras vida y fuerza, agricultura biodinámica. Para ello, estamos con la ingeniera Marcela Jaimonat. Bienvenida. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Contanos de qué se trata esto de agricultura biodinámica. Bueno, un poquito ya lo acabas de decir en lo que es la definición del nombre mismo, ¿no? La biodinámica entiende el crecimiento de los seres vivos en este planeta influenciados por dos fuerzas formativas. La terrestre, que es la que se considera más habitualmente en la agricultura más tradicional, en las miradas más tradicionales, en la que consideramos lo que es la Tierra con la atmósfera y algo de lo circundante al planeta, pero cercano. En realidad, en la biodinámica se entiende que los seres vivos, en realidad todos los procesos del planeta, están influenciados por esas fuerzas terrestres, pero también por fuerzas cósmicas más alejadas. Entonces considera el movimiento de los planetas y la posición de estos planetas, considerando que en determinados sitios, en determinadas ubicaciones, se propician más los crecimientos o los ánimos de los seres vivos de manera determinada. En la práctica, ¿en qué se distingue este tipo de agricultura de otros agriculturas ecológicas? ¿Qué tipo bueno, en realidad las prácticas de la biodinámica son todas las de la agroecología, en lo que es conservación de suelo, a través de agregado de fertilizaciones orgánicas, el no agregado de compuestos químicos, o sea, toda la búsqueda de lo más natural posible. La cuestión de la fertilización se entiende a través del agregado de compost que se hace con los restos de materia orgánica, en realidad entendiendo que sería lo más adecuado que fuese un organismo cerrado el de la granja. Es decir, que el compost con el que se hace fuese, claro, fuese proveniente, o sea, se consideran distintos materiales para la elaboración del compost, pero que todos, en la medida de lo posible, provengan del mismo organismo granja. Si no se puede, bueno, se comprará estiércol o el material que haga falta. Pero el cerrar el ciclo es bastante importante, por eso las granjas biodinámicas en general algún animal tienen, entendiendo que el animal forma parte de esta regeneración del organismo suelo. Y a ver, ¿qué características, si es que tiene características particulares, tienen los productos que se obtienen de ese espacio biodinámico, de esa granja? Bueno, en la búsqueda en la biodinámica, en su origen ya mismo, cuando la crea Steiner, los productores, que eran productores que ya participaban con él de conferencias de antroposofía, le piden, los que trabajaban en el sector agropecuario, le piden un curso de agricultura porque estaban viendo que se estaba perdiendo el vigor de las semillas, que ya los cultivos de alfalfa, así lo relatan en el curso de agricultura biodinámica, ya no duraban más que 14 años. Hoy sabemos que nos podemos poner muy contentos si una alfalfa nos llega a los 4 años, ¿no? Pero bueno, la preocupación del momento era eso. Y por otro lado veían que muchas enfermedades de animales, sobre todo enfermedades de pezuña o de ojos de animales, y también lo asociaban a que por ahí también el ser humano podía estar careciendo de la energía necesaria como para tener un organismo saludable en animales y en humanos. Entonces la búsqueda de la agricultura biodinámica es vinificar los seres vivos a través de todo el proceso de crecimiento y formación de semillas, en el caso de las plantas, para obtener partes de planta con más energía vital. Es decir, que representen fundamentalmente mejores en su calidad, no en su volumen productivo, o sea, una agricultura que mira fundamentalmente la calidad energética de los productos que produce.
Entiendo que el método de la agricultura biodinámica no es nuevo, hace varios años En realidad el curso comienza en 1924, que lo imparte Steiner, un añito antes de su muerte. Bueno, en esta búsqueda que estamos teniendo por estas épocas de volver a lo natural, ¿no? ¿Está ganando cada vez más adeptos explorar la agricultura biodinámica? Sí, sin duda. En realidad, todo lo que es orgánico, agroecológico y la biodinámica sería como ya el broche de oro de estas propuestas. Porque lo biodinámico antes que nada es orgánico y antes fue agroecológico. Con el agregado de esta mirada que te decía, donde se plantea que las fuerzas que influyen son mucho más que las cercanas, y entonces tiene la particularidad de el agregado de productos de tipo homeopático que se usan en muy pequeña dosis, en las cuales se busca la virificación del suelo, del organismo suelo, para obtener productos de calidad superior. Cada vez que conocemos más respecto a la agricultura ecológica, en este caso biodinámica, nos fascinamos más, ¿no? De la sabiduría de la naturaleza, la tierra, y lo que decíamos, esta búsqueda de volver a ese origen tan sano. Gracias, Marcela. Gracias por tu presencia. Gracias. Y por tu aporte. Y gracias. Pantalla libre. Buenos días. Ya nos quedamos.